Bienvenidos a esta guía para principiantes de Lost Ark. En esta guía vamos a profundizar en todos los conceptos que necesitamos conocer para disfrutar al máximo de este nuevo MMO que por fin llega a Occidente. Lost Ark es un juego sumamente interesante y divertido, pero con una grandísima cantidad de contenidos, tareas y formas de jugar. Por ello puede ser realmente abrumador para cualquier jugador novato la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Para ello llega esta guía, que combina conceptos básicos y no tan básicos para los que queráis disfrutar de Lost Ark desde el principio sin tener que estar como pollo sin cabeza los primeros días. En este canal iremos publicando a lo largo de la semana varias guías que cubrirán algunos conceptos como clases, contenido en game, mejora de equipo y cómo progresar desde el Tier 1 al Tier 3. Así que esta guía tiene la función de ser un resumen, un repaso general por todo lo que tenemos que conocer para empezar a disfrutar de Lost Ark. Tenéis la guía dividida en secciones, así que podéis ir al contenido que os interesa directamente y volverlo a ver cuando lo veáis necesario. También os recomiendo acudir a Noticias Gamer, os dejo el enlace en la descripción. En esta web encontrarás un montón de guías de cada clase y una serie de recursos que os serán muy útiles en vuestras aventuras en Arquesia. Así que tampoco olvides darle a suscribirte para estar al tanto de todas las novedades que traeremos de Lost Ark a este canal. Asimismo, estáis todos invitados al servidor de Discord, donde tenemos ya una gran comunidad de Lost Ark. Además, tenemos nuestra propia hermandad, a la que podéis uniros también. Así que os dejo el enlace de invitación al Discord abajo en comentario fijado y en descripción. Así que, sin más dilación, arrancamos con esta guía para principiantes de Lost Ark. Lost Ark es un MMORPG con vista isométrica. Es un juego que nos aporta una experiencia totalmente inmersiva en un mundo abierto que descubrirás multitud de zonas nuevas, lucharás contra grandes enemigos y conocerás la historia de Arquesia, un mundo donde tenemos que poner remedio a una invasión demoníaca. Conoceremos el pasado de estas tierras y la forma en la que viven sus gentes, a la vez que buscaremos los fragmentos del arca para detener la destrucción de nuestro mundo. Todo esto mientras, por supuesto, avanzamos con nuestra clase con la que podremos personalizar nuestras habilidades, armas, equipo, estadísticas y todo lo necesario para adaptar nuestro personaje a nuestra forma de jugar. Debido a la imagen que da inicialmente por sus combates y posición de cámara, puede llevarte a creer que es un juego estilo RPG como Diablo o Path of Exile, pero Lost Ark, a pesar de la primera impresión que puede darte, es un MMO con todas las de la ley. El juego dispone de un sistema de progreso basado en equipo y mejora de habilidades, una extensa cantidad de contenido PvE y PvP, mazmorras, bandas, arenas y contenido de mundo abierto, asimismo como sistema de housing, incluso un interesante sistema de barcos y exploración marítima y una barbaridad de contenido que no para de salir con cada actualización. Es un juego que puede resultar a priori abrumador para jugadores nuevos, pero dispone de un tan amplio contenido que hay muchas formas de disfrutar este juego. Es ideal para cualquier tipo de jugador, tanto para aquellos que quieren probar su valía a los contenidos más altos, como para los que quieren disfrutar de un MMO más social donde podemos centrarnos también en las actividades secundarias como housing, barcos, juegos y eventos sociales. Las clases de Lost Ark disponen de la jugabilidad, animaciones y efectos de sonido más espectaculares que encontraremos en el mercado. El combate, además, se siente increíble. En el lanzamiento en Occidente tendremos disponible 5 clases: guerrero, artista marcial, artillero, maga y asesina. Cada clase dispone de un tipo de jugabilidad, aspecto y sus propias fortalezas y debilidades. Cada clase base dispone de varias subclases o clases avanzadas, como se suele llamar, y son las especializaciones que elegiremos nada más crear nuestro personaje. Vemos que de algunas clases tenemos su versión masculina y femenina, pero esto no es una elección cosmética. Por ejemplo, el artillero. Vemos en la pantalla de elección de clase que podemos elegir artillero hombre o artillero mujer. Si elegimos el artillero hombre, podemos elegir entre cazademonios, artificiero o francotirador. En cambio, si elegimos jugar con la pistolera, tenemos que elegir el artillero mujer. Y es en las clases avanzadas donde encontraremos la gran variedad de formas de jugar y disfrutar el juego. En el lanzamiento en Occidente tendremos disponibles 15 especializaciones dentro de las 5 clases base, pero se irán añadiendo más en el futuro. El guerrero dispone de las especialidades de Berserker, Paladín y Artillero de Lanza, y nos ofrece un set diverso de clases que cubren los tres roles principales. El Berserker es la clase DPS del guerrero por excelencia, Paladín es una clase de soporte que nos permite curar a nuestro grupo, y el Artillero de Lanza es la clase con más aguante del juego. El Berserker es un gran DPS que sembrará devastación allá donde vaya, es el clásico guerrero que porta armas gigantes y es capaz de destrozar oleadas de enemigos.
El paladín es nuestra clase avanzada que nos ayudará a ocupar el rol de apoyo en el contenido. Me recuerda mucho al paladín sagrado del WoW y veremos cómo invocará un montón de tomos brillantes y es capaz tanto de curar a nuestros aliados como purgar los demonios que nos acechen. Y el artillero de lanza es la clase con más aguante del juego, como decíamos antes, utiliza una lanza y un escudo. Y su lanza tiene un potente cañón que tiene algunas habilidades geniales. Algunas de ellas nos protegen del daño de los enemigos y otras son absolutamente daño hacia ellos. Si te gusta proteger a tu grupo en el contenido, el artillero de armas es tu mejor elección. El artista marcial podemos compararlo al monje de otros juegos y nos ofrece 4 especializaciones. Con la bailarina guerrera y su contraparte golpeador dispondremos de ataques muy rápidos que se acumulan como un rayo y te permite desatar un tremendo daño en área. Esta clase aprovecha al máximo el poder de los elementos y los canaliza en sus ataques. Es posiblemente la clase que ofrece un conjunto de habilidades más simple y efectivo, a través de una amplia gama de puñetazos, patadas, saltos y golpes al más estilo monje Shaolin. El puño espiritual combina ataques a larga y corta distancia con la que podemos hacer combos muy divertidos y con una velocidad que nos permitirá volver locos a los enemigos. Finalmente tenemos la matona, que utiliza un guantelete de dragón para destrozar enemigos. Dispone también de una serie de habilidades que nos permitirá hacer combos muy potentes. El mago dispone de 2 clases avanzadas. La primera es el bardo, que es la clásica clase de apoyo que maneja un arpa que puede tanto destrozar enemigos como mejorar a tus aliados mediante su música. La segunda clase del mago, la hechicera, es la clásica clase mago que se encargará de repartir daño elemental y ser capaz de limpiar grandes hordas de enemigos con cierta facilidad. El artillero dispone de 4 clases avanzadas, cada una con su encanto. Primeramente el artificiero, una clase menos móvil pero con uno de los daños más potentes del juego. Dispone de un abanico de tipos de cañones que nos permitirá destrozar a nuestros enemigos a distancia. Es capaz de lanzar llamas, perdigones, misiles, incluso convertirse en una ametralladora. El francotirador es todo lo contrario, es todo movilidad. Esta clase, inspirada en el clásico cazador, porta un arco y es capaz de cargar diferentes flechas con efectos impresionantes. Combina ataques a distancia con algunas utilidades a melee y tenemos un acompañante, un halcón mecánico que nos acompañará en batalla de vez en cuando. Además, es una de las 2 únicas clases del juego que puede hacerse invisible. También disponemos del cazademonios. Es un artillero que porta 3 armas distintas que podemos utilizar según la situación. La escopeta es para ocuparte de rematar a enemigos que tengamos muy cerca. La pistola para lanzar disparos a media distancia y el rifle de francotirador que nos dará potentes ataques a distancia. La pistolera nos trae la versión femenina del cazademonios con una jugabilidad parecida pero con 7 habilidades totalmente diferentes. Ambas clases son ideales si buscamos una clase divertida, que sea autosuficiente y que suponga un reto. Ya que combinar las distintas habilidades que nos ofrece cada una de las 3 armas, que tenemos que ir alternando dependiendo de la situación, y además tenemos que controlar muy bien nuestro posicionamiento. Son muchas variables para sacar el máximo potencial de esta clase avanzada. Finalmente, la asesina, una clase increíblemente móvil que puede lanzar daño masivo en cualquier fase. Son ideales para los amantes de los clásicos pícaros, los rogues. Una clase potente, sigilosa y con golpes rápidos. Dispone de 2 clases avanzadas, primeramente el cazasombras, con la que tendremos a nuestra disposición algunas habilidades muy locas. Podemos canalizar el poder de los demonios a través de todas sus habilidades, incluso invocar a un gran demonio para que nos ayude a destrozar a nuestros enemigos. Combina magia y habilidades físicas sumamente bien. Y también tenemos la espada letal, una clase que está así, que se parece muchísimo al clásico pícaro. Podemos combinar ataques físicos sencillos y simples con ataques rápidos con mucha potencia de daño. Cada clase tiene su propia identidad, fantasía y jugabilidad. Todas son increíbles y se sienten muy bien. Tenemos la posibilidad de tener distintos personajes, pero lo más recomendable es tener un personaje principal. Así que una de las decisiones más difíciles que tenemos que hacer primero es elegir nuestra clase. Son todas increíbles. Una vez tenemos claro qué clase vamos a jugar, es la hora de crear nuestro primer personaje. Desde aquí podremos personalizar nuestro personaje y elegir el nombre. Tenemos una amplia gama de personalizaciones, desde el color del pelo hasta cómo queremos que se vean las arrugas de la cara. Una vez creado nuestro personaje, apareceremos en Trixion, un lugar etéreo que se encuentra en los confines del universo. Desde aquí conoceremos a Beatriz, que es con la que elegiremos una de las clases avanzadas. Es una elección irreversible, no podremos cambiar la clase avanzada en el futuro, así que tenedlo muy en cuenta. Aquí en Trixion podremos probar cada una de las clases avanzadas que tenemos disponibles. Podemos incluso invocar enemigos para probar sus habilidades. Una vez tengamos claro qué clase avanzada queremos, tan solo la seleccionaremos. Y es aquí cuando empezará el tutorial.
El tutorial es una serie de misiones que nos ayudarán a habituarnos a las mecánicas del juego y de nuestro personaje. Asimismo, también nos empezará a contar la historia de Arquesia. Cuando terminemos el tutorial, apareceremos en la primera capital y a nivel 10. Pero podemos saltarnos este tutorial si no queremos hacerlo. Aunque si eres jugador nuevo, puede interesarte para introducirte en las mecánicas del juego y en la historia. Si lo saltamos, apareceremos directamente en las misiones previas a nuestra llegada a Prightholm, nuestra primera capital, ya a nivel 10. Y aquí es donde empezaremos a conocer algunas de las herramientas del juego. Desbloquearemos las monturas y nuestra primera mascota. Podemos conseguir más monturas y mascotas en el futuro, así como en la tienda, pero hablaremos más de ellas más adelante. Asimismo, aprenderemos a cómo utilizar el teletransporte y a los distintos tipos de misiones que hay. Durante nuestro camino a nivel 50, encontraremos multitud de tipos de contenido, pero lo más importante para el leveo son las misiones. Encontraremos distintos tipos de misiones. Primeramente, con este icono veremos la misión principal, que es la que nos contará toda la historia sobre nuestras aventuras en Arquesia y nos llevará a explorar nuevos territorios. Veremos este icono tanto en el mapa como en nuestra lista de misiones. Llegará un momento en que, tras desbloquear los barcos, estas misiones principales se convertirán en misiones de mundo que aparecerán con este icono. Estas nos llevará a explorar otros continentes y se bifurcarán en varias cadenas de misiones que tendremos que seguir. Pero que no os confunda, son parte de la cadena principal. También encontraremos otro tipo de misiones, las misiones generales y misiones en cadena. Estas son totalmente opcionales, son misiones secundarias, pero nos pueden ayudar a conseguir más experiencia y saber más de la historia de Arquesia. Pero si lo que buscas es un leveo rápido, nos enfocaremos primordialmente en las misiones principales. También de vez en cuando encontraremos las misiones de aventurero, marcadas con este icono morado. Estas misiones nos darán algunos NPCs y nos permitirá desbloquear algunas características como las fortalezas o desbloquear algunas habilidades de profesiones. Algunas de estas misiones solo se podrán completar una vez por cada cuenta y se convertirán en misiones de cuenta. También tenemos estas misiones de color rosa que nos permitirán progresar en el sistema de afinidad, que veremos más tarde. También encontraremos puntos con misiones con este icono. Son misiones que se aceptan automáticamente cuando pasemos por una zona determinada, y por norma general nos pedirá matar a un número determinado de un tipo de enemigo, recolectar o hacer alguna tarea. Nos dan experiencia adicional y son eventos que podemos hacer mientras estamos haciendo la cadena principal. Y estos son los tipos de misiones que tenemos en Lost Ark. Para levear rápido, si queremos subir muy rápido un personaje, tan solo nos enfocaríamos en las misiones de la cadena principal, ignorando las secundarias, especialmente si tenemos una clase que tenga poca movilidad. Tan solo nos detendríamos a hacer la misión que nos concede puntos de habilidad y para desbloquear la fortaleza en el castillo de Luterania. Pero si somos los que queremos completar absolutamente todo y vivir la experiencia completa del leveo en Lost Ark, os recomiendo hacer todas las misiones hasta el nivel máximo. Esto te permitirá conseguir muchas más recompensas y avanzar mucho más rápido en tu libro de aventurero. Así que, aunque creáis que estáis perdiendo el tiempo, no lo estáis perdiendo. Durante el leveo encontraremos también varias actividades que podremos ir realizando. Primeramente os recomiendo recoger las semillas de Mokoko. Son estos objetos que podemos encontrar por todas partes. Pero no vamos a ver en el mapa dónde están ni veremos un efecto brillante para localizarlas a primera vista. Tenemos que buscarlas a mano a medida que exploremos. En cada mapa veremos arriba el indicador de cuántas semillas hay en este mapa. Como truco, os recomiendo utilizar el mapa de nuestros amigos de Lord of the Guides. Disponen de un mapa completísimo y actualizado de toda Arquesia en español, donde además podemos ver la posición exacta de estas semillas y de otros ítems y contenidos del juego. Asimismo, también podemos obtener mapas secretos que nos permitirá acceder a zonas ocultas donde podremos conseguir muchas recompensas y experiencia tras matar a un jefe. Durante el progreso de la historia tenemos acceso a las mazmorras. Estas mazmorras las podemos hacer en modo normal o difícil. Asimismo, las podemos hacer en solitario o en grupo, pero nos darán recompensas, experiencias y además de ser una grata experiencia lleno de cinemáticas y enemigos interesantes contra los que luchar. Es el aperitivo para el vasto contenido de este tipo que encontraremos en el endgame. También encontraremos jefes de mundo, enemigos muy poderosos que tenemos que derrotar junto a otros jugadores que se encuentren en el mapa. A medida que vayamos explorando unas zonas, iremos descubriendo estos iconos en el mapa. Son los tripuertos. Estos son los puntos de viaje que podemos ir desbloqueando y nos permitirá viajar de una zona a otra a cambio de plata. Asimismo, durante nuestras misiones y contenidos iremos consiguiendo partituras. Estas nos desbloquearán canciones con las que podremos, entre otras cosas, disponer de puntos de retorno. Son como las piedras de hogar en Lost Ark. La primera que desbloquearemos es la canción de escape, que nos permitirá salir de cualquier mazmorra isla que nos encontremos. Luego iremos desbloqueando poco a poco canciones por cada zona, que nos permitirá regresar a la estatua del portal de la zona que tengamos desbloqueada. Asimismo, disponemos del sistema de Bifrost.
Podemos crear varios puntos de regreso estemos donde estemos, no hace falta estar ni cerca de un tripuerto ni nada por el estilo. En el minimapa tenemos este icono, el icono de Bifrost, con el que abriremos esta ventana. Inicialmente tenemos solamente una ranura de Bifrost que podemos utilizar. Si disponemos de la bola cristalina, disponemos de dos adicionales, pero además podemos desbloquear dos más mediante el desbloqueo de las misiones consiguiendo una llave de Bifrost, que podemos conseguir mediante los coleccionables más adelante. También podemos movernos a través de los continentes mediante el transporte por barco. Encontraremos siempre en las capitales, en las zonas cercanas a la costa, este NPC, Reef, que nos permitirá transportarnos de un continente a otro. Así que entre el transporte de barcos, con los tripuertos, las canciones, la movilidad entre las diferentes zonas de Arquesia es bastante sencilla en este juego. Podemos conseguir monturas tanto in-game como en la tienda del juego. Al poco de iniciar nuestras misiones en Prideholm nos dará un caballo que nos permitirá movernos con mayor movilidad. Aunque hay que decir que las monturas que podemos conseguir en la tienda son algo más rápidas y también dispondrán de ciertas habilidades. En la sección monturas podemos ver las que tenemos disponibles, invocarlas e incluso colocar un acceso directo en la barra de acción. Las mascotas son sumamente importantes en Lost Ark. En las primeras misiones ya podremos desbloquear una gratuita. En el menú mascotas podemos ver las que tenemos disponibles y podemos invocarlas para que nos acompañen. Uno de los deberes principales de nuestro acompañante es recolectar los objetos que vamos consiguiendo. Esto nos ahorra muchísimo tiempo, ya que en Lost Ark vamos a conseguir miles de objetos cada hora. En lugar de tener que recogerlos manualmente, con nuestra mascota nos olvidamos de esta tarea. Además, dependiendo de la mascota que tengamos, nos dará también efectos, que son bonificaciones al personaje cuando está la mascota activa. Puede aumentarnos el daño crítico, el porcentaje de recuperación y muchas más cosas. Además, algunas de ellas nos permiten tener acceso, estemos donde estemos, a reparación de equipo, acceso al banco y muchas más características que nos facilitarán muchísimo la vida en Arquesia. A medida que vayamos avanzando y haciendo contenidos, iremos desbloqueando nuestros objetivos en nuestro libro de aventurero. Es un listado de ítems que iremos desbloqueando a medida que vayamos completando contenido de cada zona. Empieza con recompensas muy simples, pero poco a poco nos irán dando objetos sumamente útiles para nuestro progreso. Desde esta pantalla podemos ver en todo momento nuestro progreso en el libro del aventurero. Aquí podemos ver los ítems que iremos consiguiendo a medida que completemos contenido de cada continente. Y también podremos ver el progreso de nuestra historia principal, así como los monstruos y jefes que vayamos derrotando. Todo el contenido que hacemos en Lost Ark nos permite avanzar en el libro aventurero, que también nos dará un montón de recompensas sumamente útiles. Comentábamos antes sobre las semillas de Momoko, que podemos coleccionar, pero disponemos de muchos más coleccionables que nos ayudarán también a conseguir objetos muy útiles y que nos ayudarán a progresar. Podemos ver dónde conseguir cada coleccionable en este panel. Cada tipo de coleccionable desbloquea una serie de objetos que podemos ver aquí también. Podemos ver todas las recompensas para saber qué nos interesa enfocarnos primero. En este mismo canal tenéis una guía de coleccionables donde hablamos más en profundidad sobre estos. Os dejo el enlace abajo en descripción. El sistema de afinidad, del que hemos hablado brevemente antes, también nos ayudará a completar nuestro libro aventurero. Por toda Arquesia encontraremos por un lado estas misiones y estos iconos de corazón. Estos son NPCs, personajes especiales con los que podremos desarrollar una relación. Podemos ir subiendo el nivel de afinidad con cada uno de estos NPCs. Dependiendo del nivel de afinidad, nos concederá una serie de recompensas. Para subir la afinidad con estos personajes necesitaremos interactuar con ellos con determinadas canciones y emotes, que solo pueden ser conseguibles mediante las recompensas de otros NPCs mediante sistema de afinidad, por lo que es interesante ir subiendo la afinidad con cada uno de ellos poco a poco. Nos permitirá desbloquear más recompensas y además contará para el progreso en el libro del aventurero para completar cada zona al 100% y conseguir así las recompensas más suculentas. Las profesiones en Lost Ark serán importantes, ya que con los materiales que obtenemos podemos crear objetos como pociones, granadas o subir nuestra fortaleza de nivel, e incluso ganar oro, algo sumamente importante en Lost Ark. Disponemos de varias profesiones como tala, minería, caza, pesca, herbolistería y arqueología. A diferencia de otros MMOs, no tenemos que especializarnos en ninguna, sino que podremos subirlas todas de nivel. De hecho, el progreso de nuestras profesiones será común en toda la cuenta, por lo que todo lo que hagamos de profesiones con cada personaje contará como el mismo progreso de cuenta. Cuando estamos realizando tareas de recolección, veremos que aquí tenemos una barra de energía. Esta barra va entre valores de 0 y 10.000. Es el nivel de energía que se irá consumiendo a medida que hagamos tareas de recolección. Dependiendo del tipo de material o nivel de estos,
gastará un número determinado de energía. Al llegar al cero, no podemos seguir recolectando. Esta barra se rellena automáticamente a medida que pasa el tiempo, pero también podemos recuperar algo de energía a través de potis que podemos conseguir en la tienda que nos regenerarán energía. Es un sistema de recuperación de energía que veremos que es muy común en Lost Ark cuando exploremos el contenido de Endgame. Para conseguir las herramientas de recolección haremos las misiones guía que nos aparecerán durante el leveo o bien mediante los comerciantes de profesión, con los que podremos conseguir las herramientas básicas. Aunque también podremos conseguir herramientas más avanzadas, ya que se podrán mejorar y modificar ciertos aspectos de recolección. Obviamente lo más notable que vamos a obtener cuando empecemos a hacer contenido en Lost Ark es la obtención de experiencia. La experiencia nos permitirá ir subiendo de nivel hasta el máximo nivel 50. Si nos fijamos en esta barra de abajo, aquí nos indica el nivel de combate. Este es el nivel actual de nuestro personaje. Y abajo una barra azul que nos indica el progreso que estamos teniendo en el nivel actual. A medida que obtengamos experiencia se irá llenando esta barra hasta pasar al siguiente nivel. Pero también tenemos una sección púrpura que nos indica el nivel de grupo. Este es nuestro progreso a nivel de cuenta. Cada vez que progresemos con un personaje se irá sumando la experiencia e iremos subiendo de nivel nuestra cuenta. Este nivel también es importante porque a medida que subamos de nivel nos desbloqueará ciertos atributos para todos nuestros personajes que nos permitirá subir algunas estadísticas como la fuerza, destreza, inteligencia, vitalidad, etc. Para revisar esto tenemos que ir al menú personaje y seleccionar grupo o impulsando el atajo de teclado la tecla O. Desde aquí podemos desbloquear cada una de las ventajas en cada personaje. A medida que vayamos subiendo el nivel de combate iremos obteniendo puntos de habilidad. Con estos puntos seremos capaces de desbloquear y subir nuestras habilidades, así como desbloquear pasivas. Aquí podemos ver todas las habilidades de nuestro personaje y aquí veremos nuestros puntos actuales, que podemos gastar subiendo cada una de las habilidades. A medida que subimos de nivel, cada una de ellas nos habilitará también estas pasivas que vemos en el panel de aquí. Cada 4 puntos de habilidad, de un máximo de 12, podemos elegir entre una de estas 3 opciones. Estas pasivas cambian según la habilidad y la clase que tengamos. Así también podemos añadir runas a cada habilidad. Estas runas las conseguiremos haciendo contenidos y consiguiendo coleccionables, y nos darán más pasivas sobre la habilidad donde la coloquemos. En esta misma pantalla vemos que podemos disponer de varios preajustes, que no son otra cosa que distintas configuraciones de habilidades que queremos tener activadas. Por defecto podemos tener 2 sets de configuraciones, pero podemos añadir adicionales mediante cristales. Así podemos tener configurado nuestro personaje para distintas situaciones. Es muy común tener configuraciones distintas para leveo, mazmorra, bandas u otros contenidos. En cuanto a las habilidades, os recomiendo durante el leveo repartir los puntos de habilidad entre habilidades que hagan daño en área y las que hagan daño a un solo objetivo. Si queréis saber más sobre recomendaciones sobre vuestra clase, podéis consultar la web Noticias Gamer, donde hay varias guías para cada clase, incluso los mejores talentos para subir de nivel. Además de las habilidades que hemos visto anteriormente, nuestro equipo también nos proveerá de estadísticas y poder que harán progresar a nuestro personaje y que acompañarán muy bien a estas habilidades. Como en cualquier otro MMO, dependiendo de nuestra clase, una estadística escalará mejor que la otra. Desde la sección perfil podemos ver el equipo que llevamos encima. Algo importante que tenemos que entender es que nuestras piezas de equipo y arma nos proveerán estadísticas como fuerza, inteligencia o vitalidad, estadísticas principales, pero nos dará estadísticas secundarias como crítico, por ejemplo. Estas las conseguimos mediante los accesorios como pendientes y anillos. Cada clase solo puede llevar cierto tipo de arma y estamos atados a ese abanico de armas por cada clase. Así que si nuestro personaje usa espadas, pues tendremos espadas, y si usa mazo, usará mazo. No es como en otros MMOs que podemos cambiar otro tipo de arma. El nivel de equipo es fundamental en Lost Ark y es una de las marcas de nuestro progreso. Es decir, será importantísimo a nivel máximo cuando lleguemos al endgame optimizar correctamente nuestro equipo, pero el item level es lo que nos va a dar acceso a distintos tipos de contenido. Asimismo, hasta el nivel 50 normalmente nos equiparemos el equipo que más ítem tenga. Es muy fácil verlo, ya que en el mismo inventario podemos ver una flechita verde encima del objeto, que nos indicará que ese objeto supone una mejora para nuestro personaje. Pulsando con clic derecho podemos equiparlo. Veremos en más profundidad el tema del progreso de equipo en una guía enfocada en el progreso de personaje y en game, que es donde veremos las gemas y, sobre todo, los grabados que no estarán disponibles hasta el nivel 50, así que esto lo podéis olvidar hasta el nivel máximo. Pero vamos a mencionar rápidamente el tema de las cartas. A medida que progresemos en el juego, iremos consiguiendo una serie de cartas. Podemos realizar combinaciones de las mismas para crear bonus que potenciarán nuestras estadísticas y poder según cada situación. Combinando cartas de un mismo tipo conseguiremos que nos potencien la vitalidad, la fuerza de ataque u otras estadísticas. También nos concederán resistencia o más daño según el tipo de enemigos.
Lost Ark tiene un sistema de navegación que podemos cruzar los mares de Arquesia con nuestro propio barco. Estará disponible más o menos a nivel 35, dependiendo de la cantidad de misiones secundarias que hayamos hecho. Nuestros barcos tendrán varios tipos de estadísticas y mejoras que podemos subir mediante los distintos materiales que nos pidan. También podemos añadir miembros de la tripulación y la tecnología que utilizamos en el barco. Mediante el contenido de barcos podemos explorar islas y otros continentes, así como descubrir distintas aventuras como eventos a los que tendremos acceso y podemos obtener multitud de objetos que podemos conseguir durante nuestras navegaciones y que nos serán muy útiles para la progresión de nuestro personaje. También desbloquearemos las fortalezas durante el leveo y este será nuestro hogar en Arquesia. Tenemos disponible un completo sistema de housing que podemos personalizar, pero también podemos conseguir importantes objetos y habilidades para el progreso de nuestro personaje. Por ejemplo, en el laboratorio que tenemos en nuestra fortaleza, podremos ir desbloqueando recetas que nos permitirá desde aumentar el almacenamiento de objetos de nuestra cuenta hasta desbloquear mapas de arqueología de zonas. En el taller podremos también crear objetos como consumibles, granadas, pociones, herramientas e incluso muebles y elementos decorativos para nuestra fortaleza. También es en la fortaleza donde desbloquearemos las expediciones donde podremos enviar a nuestros barcos con tripulación a hacer misiones. Y esto nos permitirá conseguir recursos mediante los barcos sin tener que llevarlo nosotros. Y hasta aquí esta guía de principiantes en la que hemos repasado muy brevemente cada una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en Lost Ark. En siguientes guías que iremos publicando estos días iremos profundizando más en cada uno de estos contenidos. Espero que os haya sido de gran utilidad y os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram, así como uniros a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en la siguiente guía.